Nuestra segunda charla de hoy eh, es a cargo de Ismael Migens, de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Santiago de Compostela, y se titula El multiversismo: una nueva perspectiva en teoría de conjuntos. Por favor, Ismael. Eh, muchas gracias, André. Como dice el título de la presentación, pues de lo que se trata es de introducir el multiversismo que es una posición, una propuesta dentro de la filosofía de la teoría de conjuntos. Eh, además se trata de una propuesta que ha generado muchísimo debate desde la primera década del siglo XXI y especialmente desde más o menos el 2011-2012, momento en el que Joel hampkins un matemático estadounidense, publica un artículo defendiendo la idea, desarrollándola y defendiéndola desde una perspectiva pues, más filosófica. Y actualmente pues, sigue ahí y sigue dando, dando mucho que hablar entre lógicos, filósofos y, y matemáticos. Eh, la presentación tiene un carácter pues, principalmente explicativo porque la intención era hacer llegar a los estudiantes de máster que nos vean y también a los estudiantes de grado este campo de investigación, ya que muchas veces pues, por la temática o también mismamente porque las investigaciones son muy recientes, muchos de los artículos que... Que sobre el tema son de hace un año o incluso hace unos pocos meses, y es muy difícil que lleguen a esos niveles. Aunque va, dirige, va dirigida a ellos, bueno, pues tampoco va exclusivamente dirigida a estudiantes. Empezaré presentando los conceptos de universismo y multiversismo. Comentaré cómo el universista, esta particular interpretación de la teoría de conjuntos, considera que se hacen matemáticas. Y esto pues, me servirá para exponer qué razones considera el multiversista que hay en contra del universismo. Después de esto, presentaré qué tipos de multiversismo hay y terminaré enumerando brevemente las que considero que son pues, algunas cuestiones abiertas que pueden ser interesantes y que pueden generar investigación futura. El universismo es seguramente la interpretación de la teoría de conjuntos más familiar para todos nosotros. Cuando hacemos teoría de conjuntos, pues parece que estamos estudiando un concepto, el concepto de conjunto, y si además somos realistas, consideramos que esos conjuntos existen, pues estamos estudiando un dominio exclusivo formado por ellos, la jerarquía acumulativa de conjuntos, a la que también se denomina el universo de los conjuntos. En cambio, el, multiversismo, el multiversista perdón, niega que esto sea así. Este considera que hay varios, múltiples conceptos de conjunto. Y si además aceptamos, como muchos de los multiversistas lo aceptan, la existencia de los conjuntos, habría muchos universos de conjunto, no solo uno. Como digo, la posición universista es muy familiar, eh, además es muy sugerente. Entonces cabe preguntarse... ¿Qué ha llevado a cuestionar esta posición que, que todos tenemos en mente a la hora de hacer o a la hora de empezar a estudiar la teoría de conjuntos? Bueno, pues para entender esto yo creo que es interesante ver brevemente algunas de las características que tiene el multiversismo y más particularmente cómo se haría matemáticas de acuerdo al multiversismo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sabemos si dos y 2 son cuatro? Bueno, el multiversista tiene varias respuestas, pero una sencilla consiste en dividir el problema. Identificamos una serie de axiomas que caractericen los objetos en los que trata nuestra pregunta, las operaciones entre ellos, en este caso números naturales y la suma, y probamos si esta proposición, esta oración, se sigue o no se, o su, y, perdón, o si su negación se sigue de estos axiomas. En el primer caso tenemos una respuesta positiva, en el segundo tenemos una respuesta negativa. Siguiendo esta pequeña receta, entonces el universista nos dirá que los axiomas en cuestión son la, la aritmética de Peano. Y además sabemos, todos sabemos que 2 y 2 son 4 se sigue de esta Y lo relevante de todo esto es que entonces el multiversista nos dice que hay una respuesta, que hay una solución a nuestro problema, a nuestra pregunta y que además esa solución es única y definitiva. Y en el caso de la teoría de conjuntos, la situación es análoga. ¿Cómo sabemos y si para cuáles dos conjuntos A y B existe el conjunto formado por ellos? De nuevo dividimos el problema, seguimos la misma receta y el universista llega a la siguiente respuesta los axiomas son los axiomas de la teoría de conjuntos de Zermelo-Fraenkel y en esta teoría se sigue que para cualesquiera dos conjuntos A y B existe el conjunto formado por ellos de nuevo tenemos una respuesta positiva también y además se trata de una solución una respuesta única y definitiva por supuesto la práctica de las matemáticas y en particular la práctica matemática en la teoría de conjuntos es muchísimo más compleja que esto que estoy aquí Diciendo. Estos son ejemplos de juguete. No estoy pretendiendo analizar lo que hacen realmente los teóricos de conjuntos, ni tampoco lo que harían bajo la interpretación universista de la teoría de conjuntos. Estos ejemplos simplemente me sirven para exponer una serie de características que el universismo tiene y que lo identifican como interpretación de esta teoría. De esta manera, para el universista, los axiomas capturan un único concepto de conjunto y podríamos decir quizá entonces que no hay ambigüedad lingüística en el lenguaje conjuntista. De esta manera cada oración del lenguaje tendrá un valor de verdad bien determinado. Además, si los conceptos son lo suficientemente precisos, toda oración será verdadera o será falsa, es decir, tenemos bivalencia. Y de esta manera, toda pregunta, todo problema tiene una respuesta única y definitiva. Aunque no conozcamos cuál es esta respuesta, que puede pasar perfectamente porque somos seres finitos, somos seres limitados, las preguntas tienen una respuesta en el sentido de que las oraciones tienen un valor de verdad bien determinado. Voy pues a saltarme esto. De esta manera, el universista tiene una especie o puede desarrollar una especie de esquema, una especie de receta parecida a la que expuse antes. De tal manera que si seguimos esta receta, pues podemos tratar de construir soluciones, podemos tratar de dar respuesta a las preguntas que, que siguen abiertas en la teoría de conjuntos. Quizás no a todas ellas, pero sí a muchas de estas preguntas y a muchos de estos problemas. Hampkins denomina este esquema la solución de ensueño a los problemas abiertos en teoría de conjuntos. Y el esquema es muy sencillito, simplemente tiene costo de dos pasos. Entonces, ¿cómo haríamos para determinar si una, determin si una oración es verdadera o es falsa? Pues muy fácil. En primer lugar, identificamos una oración fi que exprese un principio conjuntista, que sea natural, y por natural aquí entendemos bueno, pues que, estea, que no sea nada demasiado extraño o no sea artificial como lo son las sentencias de Gödel, que son construidas a propósito para un motivo matemático muy particular. Y además, por supuesto, tiene que ser... Verdadero, no puede ser falso. Una vez que topamos, que, nos, que encontramos esta oración, ¿qué hacemos? Pues la añadimos a la teoría de conjuntos de Darmeno Fraenkel y entonces miramos, determinamos si implica la oración que queremos determinar si es verdadera o falsa o si implica su negación. En, en el primer caso, la respuesta es positiva, en el segundo caso, la respuesta es negativa. Por ejemplo, que queremos resolver la hipótesis del continuo, bueno, pues identificamos una fórmula phi, la añadimos a la teoría de conjuntos de Zermelo-Fraenkel y probamos si la hipótesis del continuo o su negación se sigue, y así tenemos pues una respuesta. Que queremos resolver el axioma de constructibilidad, pues más o menos hacemos lo mismo. Entonces. Como digo, la propuesta, la interpretación universista de la teoría de conjuntos nos es muy familiar. Eh, en principio nos ofrece esta aproximación a los problemas de la teoría de conjuntos y es verdad, quizás, ejemplificar este esquema, es decir, encontrar esa fórmula phi y encontrar además una prueba del problema que queremos resolver o de su negación, sea muy complicado y quizás muchas veces inviable y no tengamos una solución para todos los problemas. Pero aún así, pues el universismo nos ofrece esta forma de enfrentarnos a los problemas y parece una posición bastante interesante, digámoslo así, en la... a la hora de interpretar lo que hacemos en teoría de conjuntos. La pregunta es entonces, ¿por qué? ¿Qué motivos hay? ¿Qué motivos han llevado a algunos temáticos, a algunos filósofos a cuestionar esta forma de interpretar la teoría? Pues hay varias razones, después las expondré, expondré principalmente tres, pero la más importante que se suele usar para argumentar en contra del universismo es el cambio que ha sufrido la práctica en teoría de conjuntos. Y en particular el cambio que ha sufrido a partir del desarrollo del forzum. ¿Y qué es el forcing? Bueno, pues el forcing es un procedimiento modelo teórico, es decir, un procedimiento que nos permite construir modelos para la teoría de conjuntos. Y además nos permiten construir modelos para la teoría de conjuntos y una oración que nosotros determinemos de antemano. De tal manera que probamos, que obtenemos al construir este modelo una prueba de consistencia relativa de la teoría de conjuntos con esta fórmula previamente identificada. El Forzi fue desarrollado por Paul Cohen en la década de los 60 y usando esta técnica lo que logró fue probar que ni la hipótesis del continuo ni el axioma de elección, la hipótesis del continuo es CH, eh, el axioma de elección es AC se siguen de la teoría de conjuntos. Básicamente lo que hizo fue construir un modelo de la negación de ambas eh, oraciones. Y esto pues, le valió una medalla a Fields en matemáticas, porque resolvió estos problemas que estaban abiertos desde hacía bastante tiempo en matemáticas. Ahora bien, eh, no voy a explicar en lo que consiste el forcing, ni por qué es tan poderosa esta técnica, porque, bueno, pues porque no es importante para los propósitos de esta charla. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que a raíz del desarrollo del forcing, y no solo del forcing, sino de otras técnicas modelo teóricas, como por ejemplo la construcción de modelos mediante ultraproductos, la construcción de modelos internos de un determinado modelo y otras más, los teóricos de conjuntos lo que han empezado a hacer desde hace unas cuantas décadas es, han empezado a fijarse en los modelos de la teoría de conjuntos. Es decir, no se, han fijado, no se fijan ya solo en los conjuntos, sino en los modelos que estos forman. Y de hecho, ahora mismo la capacidad de construir modelos es bestial. Se construyen modelos de todo tipo y de maneras totalmente diferentes para propósitos de lo más variado. Tenemos, como digo, modelos a la carta: modelos de la hipótesis, el continuo y su negación modelos del axioma de constructibilidad y de su negación, modelos del la, de la axioma de elección y su negación, y modelos, vamos, modelos de todo tipo. La situación es tal que algunos filósofos, por ejemplo Joel Hampkins, consideran que el objeto de estudio de la teoría de conjuntos actualmente son los modelos mismos, que la teoría de conjuntos tiene como objetivo en buena medida entender cómo se construyen modelos de la teoría y modelos de ciertas oraciones. Así, por ejemplo, Joel Hamkins dice, "El fenómeno más importante en la teoría de conjuntos ha sido el descubrimiento de una diversidad chocante de posibilidades conjuntistas." Nuestras Herramientas eh, conjuntistas más poderosas como el forcing, los ultraproductos y los modelos internos canónicos son más naturalmente y, directa y directamente entendidos como métodos para construir universos alternativos. Como resultado, los objetos fundamentales de estudio en la teoría de conjuntos han pasado a ser los modelos de, de dicha teoría. Entonces, ¿qué sucede? Pues sucede que el estudio de esta gran variedad. De modelos, de la teoría de conjuntos ha llevado a ampliar la experiencia matemática. Y muy brevemente, ¿a qué me refiero con esto? Esto es, los, esto es lo que señalan, esto es lo que usan los multiversistas para argumentar en contra de los universistas. ¿A qué me refiero con que nuestra experiencia matemática se ha visto modificada? Por ejemplo, este es un ejemplo que usa Hamkins y es un ejemplo muy bueno. Consideremos esta pregunta. Aquí A y B son dos conjuntos cualesquiera, ¿vale? Las rayitas verticales sirven para denotar el tamaño, la cardinalidad de esos conjuntos. Y esta P extraña de aquí, pues no es nada más que la operación del conjunto, sirve para denotar la operación del conjunto potencia. Este, eh, de este modo, este condicional nos dice que si un conjunto B es estrictamente mayor que un conjunto A, entonces el conjunto potencia del conjunto B será estrictamente mayor que el conjunto potencia del conjunto A y la pregunta más bien aquí lo que se está preguntando es si este condicional se sigue de la teoría de conjuntos de Zermelo pues al parecer eh, cuando las personas o sea este, esta pregunta se le ha hecho esta pregunta a varias personas y entre ellas a varios matemáticos e incluso a algunos teóricos de conjuntos y muchas de estas personas responden, responden positivamente porque parece que el condicional es eh, pues muy intuitivo y que por lo tanto debe seguirse de la teoría. Sin embargo, a pesar de las respuestas de estas personas, lo cierto es que esto no es así. Si asumimos que la hipótesis del continuo falla, podemos construir un modelo que satisfaga la hipótesis, perdón, que satisfaga la teoría, los axiomas de la teoría de conjuntos de Fermelo-Frankel, pero que no satisfaga este condicional. Y la explicación es esto que tengo en pantalla, pero podemos obviar esto momentáneamente y creo que puede ser mejor explicarlo con palabras más eh, mundanas, aunque, a, a, aunque sean un poquito más imprecisas. Entonces, la idea es muy fácil. La hipótesis del continuo... Dice básicamente que todo conjunto de números reales es tan grande como los números naturales o es tan grande como, los como el conjunto de los reales mismos. Entonces, ¿qué ocurre si negamos esta hipótesis? Bueno, pues ocurre que habrá conjuntos de números reales que sean tan grandes como los números naturales, infinitos, que eso es importante, por cierto, conjuntos infinitos de números reales que sean tan grandes como los números naturales conjuntos infinitos de números reales que sean tan grandes como todos los reales, pero habrá otros conjuntos infinitos de números reales que estén en medio. Entonces, si asumimos que esto es así, podemos coger un conjunto de números reales tan grande como el, como el conjunto de los números naturales, podemos coger otro conjunto de números reales en, de los que están en medio, el que está en medio puede ser, será B, y será estrictamente menor que el conjunto que tiene el tamaño de los naturales. ¿Y qué ocurre? Pues que podemos hacer que el conjunto potencia de ambos conjuntos tenga el mismo tamaño. En concreto, que tenga el tamaño de los números reales. De modo que este condicional de aquí, pues lo hacemos falso. De este modo, como digo... Este condicional, esto que parece tan intuitivo, que parece verdadero, pues no lo es. Y de hecho, nuestra experiencia con, es con los modelos que hacen que no lo sea, que no se siga de la teoría de conjuntos Termelo-Frankel, no lo podemos obviar, o esto es lo que dicen los multiversistas al menos. De esta manera, la experiencia matemática, la experiencia conjuntista ha cambiado, se ha enriquecido. Y eso ha llevado, bueno, pues a entender las matemáticas de una manera diferente. Y en definitiva, lo que lleva, o así argumenta Humpkins, por ejemplo, es a que la solución soñada a los problemas de la teoría de conjuntos, la solución que he expuesto antes, pues no sea rentable. Como dice aquí, yo afirmo ahora que esta solución soñada se ha vuelto imposible. Nunca será realizada. La, la razón tiene que ver con, nuestra rica con que nuestra rica experiencia en los mundos, teniendo a la hipótesis del continuo y a otras teniendo la negación de la hipótesis del continuo. Consecuentemente, si tú fueses a presentar un principio phi y probar que de este principio se sigue la negación del continuo, digamos, entonces lo no podemos ver así como obviamente verdadero porque esto sería negar nuestras experiencias con los mundos teniendo como verdadero a la hipótesis del continuo. Es decir, nuestra experiencia matemática se ha enriquecido, ni la hipótesis del continuo ni su negación son obviamente verdaderas, no lo eran antes y ahora mucho menos porque tenemos una experiencia enorme a la hora de construir modelos y a la hora de entender estas oraciones, ambas. Por lo tanto, si alguna oración implica cualquiera de, a, cualquiera de las dos, lo que ocurre es que esta oración tampoco puede ser evidentemente verdadera. Así que, si satisfacemos el segundo paso de la solución soñada, recordemos probar que al, al añadir esta fórmula φ a la teoría de conjuntos de, de Fermelo-Fraenkel se resuelve nuestro problema, tenemos que incumplir el primer paso. Recordemos en que φ sea obviamente verdadero. Entonces, parece que la práctica, la transformación de cómo se hace teoría de conjuntos a raíz del desarrollo de la teoría de modelos para esta teoría, pues hace que la forma de entender la, la teoría, que la forma de interpretar la teoría por parte del universista, no sea del todo buena. Y este es el principal argumento que los defensores del multiversismo usan para su posición. Ellos consideran que ofrece una explicación de la práctica matemática mejor. Otro argumento es que ofrece una solución a problemas que hasta ahora se han mostrado intratables, como por ejemplo la hipótesis del continuo, el axioma de constructibilidad, el axioma de determinación y muchos otros. Básicamente, acabo de decir, la, la idea es que la solución no es la solución que buscaba el universista, una respuesta positiva o una respuesta negativa y que sea definitiva a estos problemas. Más bien, la solución que nos ofrece el multiversista consiste en la rica comprensión que tenemos de estos problemas, en la comprensión de los modelos que satisfacen, por ejemplo, la hipótesis del continuo o la comprensión de los modelos que satisfacen su negación. Es decir, la solución a problemas que han sido intratables consiste en entender... ¿Bajo qué circunstancias esos problemas tienen una respuesta positiva y bajo qué circunstancias esos problemas tienen una respuesta negativa? Es una solución mucho más útil. Finalmente, aunque aquí ya no me voy a meter, eh, Mark Ballagher, en su libro Platonismo y Antiplatonismo en Matemáticas del 98, desarrolló una concepción muy próxima eh, al multiversismo y la usó en este libro desde una perspectiva platónica desde una perspectiva realista sobre los objetos abstractos, pues para resolver lo que se conoce como el problema de Benazir, o el problema del acceso, que básicamente consiste en, la, en el problema que surge a la hora de explicar cómo es posible que conozcamos los objetos abstractos, como los objetos matemáticos, que son objetos no espaciotemporales. Entonces, este tipo de solución a un problema filosófico que también se ha mostrado muy resistente podría considerarse, para quienes la acepten, una, un argumento a favor del multiverso. Bien, si estos son los argumentos que se dan a favor del multiversismo, cabe decir que habría que hablar en plural, porque el multiversismo es una posición muy rica y existen varios tipos dentro, dentro de, este, de esta alternativa a la hora de interpretar la teoría de conjunto. Tenemos el multiversismo vertical, que considera que lo que varía de universo a universo es la altura de los universos. Tenemos el, univ el multiversismo horizontal, que al contrario considera que lo que varía es la anchura de los universos. Y finalmente, pues tenemos otras variedades que aceptan tanto una variación en altura como una variación en, en anchura. Podemos a llamar a estas multiversismos mixtos. Y si consideramos los tipos de multiversismo que surgen a la hora de, 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 su, de la posición metafísica que defienden, pues tenemos versiones realistas que consideran que tanto los conjuntos como los universos existen, serían objetos abstractos, tenemos eh, propuestas antirrealistas que niegan la existencia tanto de los conjuntos como lo, de los universos, y podemos también pensar en posiciones más neutralistas, más neutrales, que dicen, que consideran. Que los conceptos de conjunto y el concepto de universo son útiles para explicar lo que hacen los matemáticos y que no tenemos por qué meternos ni es necesario meternos en cuestiones metafísicas. Entonces, esta sería un poco la visión general que tenemos actualmente del multiversismo. Por supuesto, se trata de una visión muy introductoria, hay muchísimos problemas, la posición es tremendamente rica, ahora mismo se está debatiendo una serie de, de problemas, una serie de, de promesas también que puede tener la, esta forma de interpretar la teoría. Y me gustaría terminar la charla pues, apuntando algunas de estas preguntas que siguen abiertas y que pueden generar investigación de cara al futuro y que por sí mismas pues, son realmente interesantes. Así, por ejemplo, bueno, me voy a saltar esto porque necesito el tiempo. Tenemos algunas preguntas que son más filosóficas. Por ejemplo, tenemos una pregunta metafísica muy clara, que, que es: ¿qué son los universos? Porque el multiversista habla de universos y los universos parece que son algo diferentes de los conjuntos, pero entonces, ¿qué son? ¿Son objetos ellos mismos? O más bien son pluralidades de conjuntos, donde una pluralidad de objetos no es un objeto, sino que son muchos objetos. Y si no son ni objetos ni son pluralidades, que son, pueden ser, ¿acaso hay otras opciones? ¿Son entidades de otro tipo? Ahora mismo esta pregunta se reabierta y a mí me parece realmente interesante. Otra pregunta es la metasemántica y también la semántica del lenguaje multiversista. Pero en particular la pregunta de cómo podemos referir y cómo podemos cuantificar sobre los universos. Y esto no se trata ni más ni menos que. Expandir o aplicar la misma pregunta que se hace con respecto a los conjuntos y con respecto a otros objetos matemáticos, en este caso a los universos, estas entidades de las que nos habla el multiversista. Y así, relacionándolos con la semántica, también tenemos preguntas como: ¿son entidades de primer orden? ¿O se trata de entidades de orden superior? Y finalmente. Si aceptamos una posición antirrealista, es decir, si asumimos que los universos no existen o si incluso consideramos que las teorías matemáticas no son o no tratan de ningún objeto, nos surge la pregunta de cuál es el contenido del lenguaje multiversista. Este es un tipo, este es un tipo de preguntas más filosóficas y por otra parte tenemos también preguntas pues, más lógicas y más matemáticas. Y una de ellas que es. Tremendamente interesante para todos aquellos investigadores que se dediquen a la lógica modal y a la metafísica modal, y también aquellos estudiantes que, que se ocupen de estos temas, es la relación entre el multiversismo y la lógica modal. Porque la variación introducida por el multiversismo, es decir, la, la variación que se da de universo a universo, puede ser analizada de manera <coughs> muy amena usando modelos criptianos. <coughs> Perdón. <coughs> Y puede ser expresado usando el lenguaje de la lógica modal. Y de hecho, este es un tema que ya se ha investigado. Por ejemplo, Hampkins y Lowe han determinado que la lógica modal de la relación de forcing es S4.2, lo cual es una respuesta muy, muy precisa. Pero sigue, sigue habiendo trabajo que hacer ahí. Estas preguntas no están ni muchísimo menos eh, cerradas. Que, ¿Qué otros tipos de lógica modal, qué otro tipo de sistemas pueden ser aplicados? Eh, dependiendo de la relación o de, de, dependiendo de la variación que, quedamos, que queramos analizar. Otra pregunta es también: ¿qué concepto de modalidad es relevante aquí? ¿Físico? Seguramente no. ¿Metafísico? ¿Conceptual? ¿Interpretacional? Es otra pregunta que sigue abierta. Y también otra pregunta muy candente ahora mismo es la relación entre el multiversismo y el potencialismo. El potencialismo es otra propuesta en filosofía de las matemáticas, que ya no voy a explicar porque no tengo tiempo, pero. Estudiar la relación que existe entre ambos, pues ahora mismo es algo que se está haciendo y que parece que se va a seguir haciendo muy intensamente en el futuro inmediato. Y otras preguntas abiertas: pues estas llamas matemáticas son la pregunta por la existencia de un núcleo de un multiverso, es decir, si existe un universo que sea privilegiado en algún sentido matemático o filosófico, y también la teoría de conjuntos geológica, que esto ya es una rama de las matemáticas, una rama de la teoría, que consiste en estudiar los universos internos de un determinado universo a partir de los cuales aplicando forcing pues podemos obtener este universo y este sería un poco el panorama eh, actual tanto en lo que consiste el multiversismo sus argumentos a favor y las preguntas que siguen abiertas de cara, de cara a una futura investigación gracias muchas gracias ismael muy interesante muy claro y también muy difícil. Um, a ver si tenemos algunas preguntas. No tenemos mucho tiempo, de hecho, bueno, pues eh, un poco estamos, no estamos dentro de los límites del programa, pero digamos de, de cómo hemos organizado el, uh, uh, el, el horario. Pero vamos a hablar un poquito de este tema porque es muy interesante. Um, no sé si hay alguna mano levantada. Ah, sí, María José. Sí. Por favor. Eh, muchas gracias, pero eh, hago una pregunta. Yo tengo una mano levantada, tengo muchísimas cosas que decir porque me ha parecido fascinante, pero si hay otras preguntas, no quiero, sabes, que antes he hablado más de la cuenta. Si alguien quiere hablar, yo me retiro. De acuerdo, te lo, te lo voy a señalar en, en ese caso. Me retiro. No, 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 no. Digo que si hay, hay más manos, yo te, te hago un... Ah, momento. vale, vale, vale. Entonces... En empiezo. caso de que haya más... más vale, caso. vale, vale. O sea, eh, eh, muchas gracias, Ismael. Me, me ha encantado verlo porque tenía algunas noticias, pero no, no había visto exactamente las discusiones así. No voy a entrar en las cuestiones filosóficas, pero sí quiero decir, entre otras cosas, porque esto es una escuela de invierno de un máster interuniversitario, y a mí me importa mucho que la gente que se vaya a dedicar en el futuro a estas cuestiones tenga cosas claras, por lo menos desde el punto de vista de lo que yo, lo, tal como yo lo veo. ¿no? En cuanto a las cuestiones filosóficas, digo, no voy a entrar porque haría las mismas preguntas que, que le he hecho a Violeta, ¿no? ¿Qué significa existir? Y que, ese tipo de cosas. Lo que sí diría es que Sería bonito que los filósofos, y para mí los lógicos y los teóricos de la teoría de conjunto, son filósofos, si quieren serlo, evidentemente, se preguntaran qué importancia tiene la respuesta en positivo o negativo a cualquiera de estas preguntas filosóficas, porque muchas veces los filósofos nos metemos en discusiones que luego, a the end of de Day, dice, bueno, ¿y qué? ¿Qué efecto tiene? Entonces, por eso no me voy a meter ahí. Pero hay un par de cosas que sí te quería señalar por si sirven. Eh, porque has dicho eso, pero sea, la, la, la discusión entre el universismo y el eh, multiversismo, etcétera, evidentemente eh, tengo todas mis mi simpatías hacia el multiversismo y soy realista. ¿eh? Uh -huh. Pero cuando has dicho, porque por ejemplo, entonces al final que dices, por ejemplo, eh, tenemos que ver que la hipótesis del continuo no es verdadera, o no sé qué, o si sí es verdadera. Entonces, simplemente os llamo la atención a todos. ¿A qué os releáis la, 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 la correspondencia entre Frege y Hilbert de finales del 19 acerca de los axiomas de la, de la geometría? O sea, tú has dicho, Ismael, que esta es una nueva posición en filosofía de las matemáticas que nos hace replantear el papel de los matemáticos. No tengo duda de que esto es lo último de lo último. Pero este tipo de, de discusiones y este tipo de bifurcaciones se han producido a lo largo de la historia de la matemática 50 millones de veces. Es decir, eh, la, la discusión entre Frege y Hilbert respecto de los axiomas, respecto de los axiomas de la geometría, eh, y, y lo que ellos debatían era justamente respecto, entre otras cosas, de la noción de verdad. La respuesta de Frege, o sea, porque tú dices, bueno, al principio cuando has explicado cómo contestamos a estas preguntas de 2 más 2 son 4: pues miramos a los axiomas. Esa, esa sería la, la respuesta universista, ¿vale? Pero esa, es la, esa sería la respuesta de Frege, en el sentido de: ¿algo es un axioma porque es verdadero? Mientras que la respuesta de, de Hilbert es: No, algo es verdadero porque es un axioma. Quiero decir, y entonces aquí abren la puerta al, al, a la serie, probablemente digamos infinita potencial, de distintas geometrías, eh, no euclidea, etcétera. Quiero decir que esta idea de, de eh, o sea, que, que la idea del multiversismo, de la pluralidad de modelos, etcétera, es una idea que se ha repetido y que además simplemente lo único que no lo único, importantísimo, que nos hace plantearnos es de qué tratan las matemáticas. ¿De qué tratan las matemáticas? Y entonces también conectaría yo esto. O sea, ¿qué es sí, ¿De qué tratan las matemáticas? O pues a lo mejor de sistemas formales o de estructuras. Y, y, y me preguntaría al final lo de realismo, eh, antirrealismo y neutralismo. Y de nuevo, entonces encajo aquí o engancho con lo primero que, que, que decía acerca de la filosofía. Tengo la tentación de, de ser neutralista en el sentido de da lo mismo pero no quiero ser tan, tan poco comprometida no queda lo mismo porque ahí hay una realidad que, nos, que a nosotros no nos importa sino que da lo mismo quizá porque da lo mismo es decir porque no hay ninguna relevancia eh, respecto de, de digamos de la, de la idea esta de si existen o no existen excepto que uno interprete existir de una determinada manera que sea más o menos física. No sé si me estoy explicando, pero voy a, voy a, a resumir. Muy bonita la presentación, muy interesante. Simplemente lo que te hago notar es que se puede rellenar eh, de contenido, de más contenido filosófico, si miramos también a otras situaciones de la historia que son, por lo menos, estructuralmente análogas. Y, y he aprendido mucho viendo esto porque yo esto no lo conocía. Muchas gracias, entonces, Aymar. Eh, gracias a ti por tus preguntas. Estoy de acuerdo con, con buena parte de lo que dices. Eh, quería empezar con una pequeña pregunta de aclaración. Me has dicho, eh, y yo he dicho que de acuerdo al multiversista, la hipótesis del continuo no es ni verdadera ni falsa. Sí. Si... Sería, sería falsa, digo. No, si para el multiversista no es ni verdadera ni falsa, vale, de manera absoluta, sino que es verdadera en ciertas circunstancias, en ciertos universos, y es falsa en otros universos. Perfecto. Entonces no es una respuesta ni de sí ni de no, ni tampoco es una respuesta ni de ni sí ni no. Es una respuesta de depende. En algunos universos sí, en algunos universos no, y, la, y se trata entonces de entender. ¿En qué circunstancias y en qué circunstancias? Eh, esa es exactamente la respuesta de Hilbert. Mm. Es decir, que, que, no que, no, que no cambiamos nada. Cierro. No. Eh, con respecto a lo que dices de los debates, de que los debates entre el universismo y el multiversismo no son algo que de hace diez años es completamente verdad. De hecho, el propio hampkins en su artículo señala, no ya eh, el debate entre Fred y Hilbert, sino el desarrollo de las geometrías no euclidianas que es un poco anterior y en, cuando se desarrollan las geometrías no euclidianas lo que se está poniendo en cuestión es el, uni el universismo dónde en geometría y se abre entonces la posibilidad de pensar en un multiverso de geometrías si así lo queremos poner dónde está la novedad aquí en la teoría de conjuntos si es que hay alguna novedad y yo creo que hay una pequeña novedad en la práctica específica de esta disciplina de esta disciplina matemática que no es lo mismo trabajar en teoría de conjuntos o trabajar en aritmética que en trabajar en geometría. Y en particular el uso de un concepto matemático como es el concepto de modelo, que en el siglo XIX no estaba aún sobre la mesa y que actualmente es el concepto que articula toda la práctica. Y quizás esta sea una de las novedades con respecto al debate que tú señalas y que es completamente verdad, que hay una analogía pues, eh, pues muy grande y que la situación es... Muy parecida, aunque hay pequeños matices que los matemáticos, sobre todo, pues le da mucha, le da mucha importancia. Y no sé si con esto respondo un poco a tus preguntas. Eh, quería también decir. Completamente. Simplemente... O sea, por mi, por mi parte, magnífico. Me claro. alegra mucho esto, sí, sí. Claro, porque no es lo mismo eso, proponer. Una geometría neoclídea de manera axiomática, como se hacía en el siglo XIX, que por ejemplo ahora lo que hacen los teóricos de conjuntos, pues ni siquiera los universistas como Hugh Wooding no defienden el universismo diciendo que hay un único conjunto de axiomas que son los verdaderos. No empiezan por los axiomas y después se van a la interpretación. Ahora mismo empiezan ya directamente por la interpretación, intentan construir usando muchas herramientas lingüísticas, quizá no lingüísticas, también un modelo y decir que este es el modelo que analiza el concepto de conjunto. Entonces, la práctica es diferente, la práctica ha cambiado y estos detalles pues, se le suelen dar muchísima importancia. Y para terminar, eh, con respecto a la presentación axiomática del universismo, no, no pretendía asimilar el universismo al, a una propuesta axiomática, ni quería decir nada de... ¿Cuál es la relación entre los axiomas y la interpretación del lenguaje? ¿Cuál va primero? Pues, porque no tenía mucho tiempo y de lo que se trataba era de una aproximación inicial, entonces tampoco podía ser demasiado preciso. Y perdón por las, eh, la confusión que eso haya podido causar. Muchas gracias, Ismael.